Bueno, yo creo que ha llegado la hora de que os presente a los Aguavivas, que hoy estamos aquí, porque como sabéis, Aguavivas es un grupo que, por el que pasaron muchísima gente, pero bueno, los que hoy estamos aquí representamos además a varias temporadas del grupo, y voy a empezar por la última incorporación al grupo y la más joven de todos nosotros, que es Txeluka. Cristina, voz también de Guaíba y de las primeras. Carmen Sarabia, que es la que yo creo que más tiempo ha estado en Aguaviva, junto con José María Panizo, que además de bajo. Nena también, de las pioneras del grupo. Rosa, que también junto con Carmen fueron de las que más tiempo duraron en Aguaviva. Bien, mención especial al Zorro, que para nosotros es el Zorro, José, que es un infiltrado de los Lobos, que no nos ha podido hacer más feliz que tocar con nosotros en este día. Gracias por su generosidad enorme, porque se ha pegado una paliza además para aprenderse todos los temas, pero realmente ha sido un honor que tocara con nosotros. Esto, Juanma, guitarra también. Él perteneció a un grupo que recordaréis todos, que se llamaba también Vino Tinto, y estuvo en Aguaviva también durante una época. Bueno, y nuestro director musical y maravilloso guitarra líder, y bueno, que es en el mundo de la música lo es absolutamente todo, hasta en todos los grupos y por supuesto en Aguaviva también, y toca como ya habéis visto que toca, Francis Cervera. Sigo con Polola, que también pertenece a la primera época de Aguaviva. Luis Gómez Escolar, que es, yo creo que, la mejor voz que ha pasado por Aguaviva, sin duda. O sea, además de un magnífico compositor. José Luis Heras, que también es de los primeros y estuvo durante bastante tiempo también. Y Manolo Bastarreche, que pertenece a la última época, se incorporó en el último momento, porque también pertenece al núcleo de amigos que hemos seguido siendo durante 50 años ya, no sé cuánto. Y Juan Carlos Ramírez, que sin él no estaríamos aquí. No. Si hay una persona que sí es también responsable de que estemos aquí, que es Pancho Barona, que creo que está por aquí. Y que también con una tremenda generosidad nos ha estado apoyando cuando nada más podía para ensayar, nada más lo podíamos hacer con voz, y nos hizo unos pruebas maravillosos. Es el osito de peluche más importante que hemos tenido en nuestra vida. Y por supuesto a Natibel, que ya lo habéis visto, que nos ha hecho el enorme honor de venir a presentar a los Lobos y a nosotros.